Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu, la reina del chicharrón prensado, halagada y criticada. Símbolo de escándalo, originalidad y controversia. Muchos me quieren, otros me odian y otros tantos me detestan. Y aquí estoy y vine con los chacales aquí de la Voluntad 3. Vine bien padre y hay chingo de chacales, hermanas. Chingo de chacales. Ustedes tienen que escoger a quiénes son los vatos que están más buenos y más ricos. Porque hay un chingo. Vine porque pues estoy en mi territorio, estoy en mis dominios, hermanas. Y pues los chacales, obviamente, pues me pertenecen a mí. Son míos. Soy yo la reina. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas, mijo? ¿Cómo te llamas? Yo, Raúl. Ay, pues que son bien mamones. Ven para acá tú, mijo. Ven, ven. Es que te quiero preguntar, ¿no sabes aquí dónde vive una señora? ¿Qué onda? Espérala, güey. ¿Qué onda, vato? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Lavas carros o qué? No, esta es mía. ¿Cuánto cobras? Ay, sí, cómo no, cómo no. ¿Cuánto cobras por lavar un carro? Es mía. ¿Cuánto cobras por lavar un carro? Nada. Ahora resulta que... Es mía, ¿cómo va a cobrar, güey? ¿Qué están haciendo? Necesito una revolcada de huevos. Bien feo. Bueno, entonces aquí están todos los chacales no, faltan, del barrio. Todavía faltan más. ¿Pero como cuántos se juntan aquí? Unos 20. Unos 20 huercos. ¿Y el día de la coneja qué van a hacer? ¿Qué van a hacer el día de la coneja? ¿Cómo te llamas? Andrés. Yo pensé que eras don Ramón a la verga. Espérate, ven. ¿Y tú, mijo, por qué andas todo mamado? Es que aparte se creen los guapos. Se creen los guapos y los que le andan... A ver, mijo, tú eres el bueno. Siempre que traiga mota es el mero bueno, es el que manda. A ver, ¿qué rollo? ¿Desde cuándo traes mota, mijo? Desde siempre. ¿Te gusta mucho la mota o qué? Ay, no. Por eso querías venir. ¡Ya! Halagada y criticada por muchas. Todas quieren ser como yo, pero no se les hace. La reina del chicharrón prensado soy yo. Que les quede bien claro. Oye, esta construcción ya tiene un vergazo y nunca la terminaron. ¡Ya tiene mucho! ¿Cómo te llamas? Miguel. Ay, yo te llamas bien padre. Antes por aquí vivía un chacal que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, comadre, el hijo de esta cuana. ¿Cómo se llamaba el huerco? ¡Jerita! Dicen que Jera tenía una vergota, hermanas. Pero santo vergón que tenía el huerco ese. Dicen. No, pues porque se cogió una amiga mía y dicen que la dejó sin caminar como 3 o 4 días. Bien feo, bien feo. Pelón no lo conocí. O sí lo conocí a Pelón, no, vea. Sí también. Ay, es que, miren, hermanas, cuando era vato yo aquí venía y me cogía las huercas en esta cuadra. Era de los que eran más, era de los más temidos aquí de todo el barrio. Y mi comadre, ella es la que me acompaña todos los días a la malteada donde nos las meten. Nos las dejan caer doblada. Nos las meten doblada y sin aceite con 140 o 150 pesos de consumo en la mañana y en la tarde. Bien feo. A ver, ven tú, mijo. Mijo, espérame. Te puedo decir algo con todo respeto. Espérame, no te voy a agarrar la verga. Nadie te va a agarrar la verga, pinche huerquito mamón. Yo conozco a mi comadre Carla y ella siempre me ha dicho que venga aquí a pasármela un ratito. ¿Sí o no me dices? Sí, ven a mi casa a comer, yo te doy un taquito, a ti que te valga verga, Pamela. Yo aquí en mi casa a mí me sobran en lo que es... Ah, porque aparte Carla le gusta chingos hacer sándwich. Ella no es de las que anda ahí cocinando como pendeja. ¿Quieres un taco ahí? Prepárate un pinche sándwich a la verga. Me dijo, quiéreme. Espérate, güey, espérate. ¿Qué? Ay, mijito, no me vas a decir que aquí hay fuera de Carla, güey, no hay huercas más guapas aquí. A la verga, es la mera verdad. Todas son señoras, ya. A ver, ¿quién más? ¿Quién más qué? O sea, ¿quién más hay aquí de esta cuadra? No te queda otra más que irte a las canchitas a ver qué piruja se quiere que le des tronco. ¿A poco crees que no sé cómo son ustedes? Yo te compro pase y mota y lo que tú quieras. Pase, mota, Y almas, mira, fíjate, a mí me encanta que me pongan las piernas. ¿Cómo me gustaría poner esto de aquí y aquí, en tus hombros? ¡Las dos! Ay, es que están preparando las mil motas. ¿Pero eso qué es? ¿Esto qué es? Préndele. ¿Juego de qué? No, yo no le puedo prender. No, no. ¿Pero por qué? A ver. Pero, a ver, dale, a ver, préndele. Ay, no, pero es que después van a decir que soy bien loca. Ajá.
metiendo todo el pipote. Esto huele a panocha. ¿Quién le mamó la, la panocha a alguien? Ay, no, bien feo. A ver, dale. Ay, espérame, espérame. Ay, no, pinche encendedor. ¡Ingada madre! Ay, mijo, agárralo porque yo estoy bien pendeja. Agárralo otra en el aire. Ay, no, qué feo caso. ¡No sirve! ¿Cómo que no va a servir, René? A ver, dale. Ahí está, era. Jala, 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 jala. Ay, no. Ten. Ay, no, bien padre. Dame tronco. No seas así. Ay, espérate, mijito, espérate, espérate. Dime quién de aquí me lo puedo convencer, ¿a quién? ¿A quién, a quién, a quién? A este, a este. Este es el bueno a ver. De todos. Este. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver. ¿Cómo se llama usted? Soy Pamela Chu de Cerros de Montes y Montañas, halagada y criticada por los chicos de la academia, Miriam, Toñita, Yair y Víctor García. Me dijo, invítame a tirar rollo, mira, es que tengo, aquí en La Voluntad no tengo amigos. Este, ¿sí o no, comadre? No conozco a nadie, me junto con la de las malteadas, güey, es bien fea. Me quiere echar wofres, güey, y me quiere echar que colágeno y que calcio y que la verga para... ¡Ay, bien feo! Mira, te puedo invitar a tirar rollo a ti, a ellos, y andar fumando mota en el carro, bien padre. Pero con rucas y no, no. ¡Ah, no, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! Yo, mira, fíjate, tengo dos amigas que están bien buenas. Una está bien chichona, nada más que está operada. No hay pedo, operada. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién está aquí? Ojalá y no hagas paneos. Paneos es así de todo lo que está pasando aquí, pendejito. ¿Eh? ¡Ay, ni te agarra nada! A ver, ¿quién es la modelo? A ver, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿qué viene pasando, eh? Isabel. ¿Tienes novio o no tienes novio? No. ¿Quién te gusta de todos ellos que están aquí? ¿Quiénes te gusta de todos los huercos que están aquí? ¿Quiénes te gusta? ¿Quién te gusta? Vamos a agarrarle la verga. Vente, córrele. Vente. ¡Por el otro lado, puñetona! ¡Por el otro lado! ¡Estás bien, puñetas! ¡Ay, no! ¡Ven, mijo, ven! ¡No seas así! ¡Ay, no, es que están todos aguados! ¿Y ella quién es? ¡Yuri! ¿De dónde eres? ¿Qué rollo? Ella es mi amiga. ¿De dónde eres, mija? ¡Ay, no! Aquí la gente siempre habla en las voluntades, siempre andan moviendo el hocico de todos. Ese fuma mota de todo ahí. Ese ¿quién? Niño. Ese niño. No entra, pastor. Vamos a agarrarle la verga al muchacho de negro, el que está de negro ahí. No, el de blanco. ¿Cuál? Güey, pero ¿por qué caminas abierta la verga? Así por caminas. Aquí nace, la verga. Ay, perdón. Oiga, ahí se anda cagando la verga. Perdón. Vente, perdón. Perdón, no sabía, mi amor. Discúlpame, perdóname. Ay, al público querido, yo no sabía. Yo apenas voy viniendo aquí. Ven a la verga. ¿Qué mande? Ven. ¿Estás en barandales? Así es tu pancita. Sí. Mija, a ver, quiero que cantes para toda la gente aquí que está en mi canal, que cantes algo bien mamalón, pero que salga así una de Jenny Rivera bien perra. ¿Por qué no le cala el deficit? Dice que el amarillo, lo que haga más feliz ser el amor, haz tu maleta y vete con ella. Así son aquí en Nuevo Laredo, miren, hermanas. Pueden venir otros youtubers y ahí están todos frente a la cámara, pero cuando estoy yo, siempre todos atrás. Como pendejos, o sea, como puñetones. No, pues es la verdad, ¿qué hacen allá? Si estamos aquí, ¿te vea que sí, mija? Dile, aquí, ven para acá. Tal vez me estás viendo que está cantando bien mamalón. A ver, ahora cántame una de Gloria Trevi. No sé. ¿No te sabes de Gloria Trevi? Una canción para mí, a ver. No, no sé. Canta una bien, una... A ver, ¿cuál te sabes ahorita? ¿Cuál es la que te... No te sabes la que dice. Deberías estar aquí. Ah, esa no, se me hace llorar. ¡Ah! ¿Quién es, Canela? ¿Quién es? Ay, mijo, ven, quiéneme.
No seas así. ¿Por qué eres así? Pues así soy. ¿Tienes novia? Dime la verdad. Sí. Sí, pues ahorita las pirujitas aquí de la colonia no dejan a los huercos guapos, no los dejan solteros. Pues cuídate, mijo, porque se va a embarazar y te va a decir que te juntes con ella y te va a amargar la vida, como a todos. Ese es el destino. ¿Y tú, mijo? ¿Son hermanos o qué? ¿Tú quieres? Nada. ¿Con qué? Nada más no te rías, mijito, porque te faltan tus braquecitos, porque como que me quieres morder a la verga. ¿Eh? Esos son los que tienen. Ven. Sí, comadre, pero ¿le puedo decir algo a tu hijo? Sí, le puedo decir algo, Montón. ¡Ven, puñetón! ¡Ven! Cara de perro. ¿Y quién más es tú? ¿Son tus hijos? Pelón. Se metió. ¿Ya se metió Pelón? Hazte para acá, mijo. Yuri, con todos los 80 mil. Mija, estabas cantando bien padre, pero cántala ahora sí ya bien. Cántala con madre. La de Jenny Rivera. La de la camisa puesta, ¿te la sabes? La de camisa puesta. ¿A cuál te sabes de Jenny Rivera? Querida socia. A ver, cántala. Querida socia. Ay, no. ¿De qué te ríes tú, mierda? ¡Che perro! ¡Puñetón! A ver, dobles. Querida socia. Ay, no, ahora sí. Lo queramos o no. Lo queramos o no. Compartimos las dos al mismo hombre. Ya, querida socia. Tú eres la noviecita. La verdad es catadita, yo la maté sin noble. ¿Te la has comido cruda ya, Sion? No. ¿A poco nunca has tenido relaciones con un hombre? No. ¿No sabes lo que es el cariño de veras? No. Pues ni yo tampoco. Y no, fíjense, aparte que los vecinos, nunca faltan los vecinos que quieren que quites la troca. Nunca faltan los vecinos, esos que son bien mamones y que como están amargados, no son felices en su vida. Siempre es lo mismo, siempre. Siempre es lo mismo. Los niños no nos enfoques tanto, pendejo, porque acuérdate que luego cagan el palo en YouTube, cagan el palo. Bueno, entonces es que ya están todos envergados. Ven, mijo. Regálame unos minutitos. ¿Cómo se llama? Emilio. Emilio, ven. Ven aquí, mira, ven. Aquí nos sentamos, comadre, estoy esperando el taquito. Es que vine a pedir. Vayan para que me preparen un taquito, Emilio, ven. Ven para cotorrearla tantito. Ya ven, hermanas, ya ven, por eso no me gusta. Ven tú, mijo, porque es pinches huercos bien mamones, güey. Pinches. Como si me tuvieran en coraje. Aquí pon el pie aquí. No, aquí no hay pedo. ¿Cuántos años tienes? Yo. Unos 24. ¿Qué es eso? 15, 14. Sí. 15. Te miran más grande y ya fuman mota, güey. Piedra. Nah, si fumaras así, yo ya se te vería luego, se te vería, así sí, que... Sí, me miro, pero la piedra como me da chingo de hambre, pues no. Sí, como, o sea, si comes y como estás muy joven, no se te nota tanto, ¿sí o no? Mijo, hazte para allá, mijo, pásate para allá, tantito. ¿Y luego? No, pues no, nomás, ¿y ya? ¿Y si has cogido ya? Dime la verdad, si ya te han mamado la verga, todavía no. No, pues, ¿qué tiré? Sí, como de que no. Es que así son todos los huercos, son bien. Ven tú, ven para acá, Emilio. ¡Ven! ¿Por qué no quieres a él? Pues es que porque no se arrima, ven para acá, puñetón. Ven, ven. Güey, yo les iba a pagar pase y mota ahorita y me voy a sacar por una lata. Yo quiero piedra. Vamos a fumar un día, vamos a ponernos bien locos. Yo le digo a Carla que nos invite y es con madre. ¿Y cómo es? En el río nos vamos. Por el río, vea que sí. Mira, nos compramos un documento completo. Para la gente que nos está viendo, comares, un documento es como muchos pases, como mira, 25 eres pases. El duper, eres el de la ¿Cuántos pases trae? ¿Con mil pesos? ¿Cuántos pases te compras? No, 5. No, no me puse nerviosa. Ustedes son los que no valen verga y no se ponen frente a la cámara. Eso es lo que es. Tengo que estar ideando, comadre, que preguntarle a las hermanas porque se corren, le corren a las cámaras. A ver. Yo a ti te conozco. ¿De dónde te conozco? ¿De dónde te conozco a ti? Espérate. Espérate, pero es que antes te juntabas aquí tú, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero ¿dónde le hacías, güey? Aquí. ¿Es en serio? ¿Pero de dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Pértame el sombrero! ¡Ay! ¡Estabas más moreno! ¡Estabas encerrado! ¿Qué onda, Gerardo? Ven, bájate, güey. ¿Pero qué te pasó si tú estabas güero? ¿Estabas moreno? No, pues ya sabes, la prisión. Mira nada más.
O sea que sí puedes engüerar. O sea, si estás morenito, puedes engüerar. Aquí están las pruebas. Te juntabas con el huerquío de allá. ¿De dónde? De allá para arriba. ¡Ratón! ¡Ya me acordé! Sí, pues que yo era amigo de unos amigos de él, pero él nunca me hablaba. Siempre se hacía el importante. Sí, porque me miraba toda jota, por eso no me quería. Por eso no me hablaba. ¿Mande? A este le gustan más como usted. Regálame 20 pesos. Güey, ¿un tan? Traigo para un pase. Traigo aquí en el culo, mira. Aquí traigo, mira. Aquí está el dinero, mira. Aquí está el dinero. Aquí tengo los 200 pesos. Güey, no me acordaba. Miren, hermanas. Si ustedes no están. Si están viendo este video, en otro video, un vato me regaló 200 pesos porque le dije que si me daba para un pase. Y me los eché aquí en el culo y aquí los traigo. Miren. Aquí los traigo, miren. Aquí están los 200 pesos. Y aquí me los vuelvo. Pues como no estoy operada y mi culillo es mío, por eso puedo enseñar el culo. ¿Eh? Habrá otras jotas que se sientan y se crean más que yo. Sí, pero están bien operadas. Se operan las que tienen dinero. Yo como soy perra flaca, no, por eso no. Mijo, dame el tronco. Es que ¿por qué? ¿Dónde está el taquito? ¿Dónde está el taquito? Ay, no, bien feo. ¿Y tú cómo te llamas, mijo? ¿Me puedo acercar? Carlos. Sí, me puedo acercar. No, pues es que... Ay, hola, ¿cómo estás? Me llamo Carlos. Esto era lo que andaba buscando, un chavo así con las 80 mil lanas, con un carro bien padre. ¿No se queda tu carro? No, o sea, estás viendo, ¿eh? Este, o sea, para ti que me estás viendo, tú, José, de Laredo, Texas. Mira, me puedo conseguir otros vatos más mamalones que tú y con feria, pendequito, ¿eh? Quédate con esa pinche mesera. Y tú, bueno, también quédate con la pinche vieja esta fea que te andas cogiendo de ahí de enfrente de Acarrené. Cógetela y hazle lo que quieras, ¿eh? Aquí tengo chingo de chacales. Mira, como puedes ver la cámara, hay chingo de vatos que me pueden dar tronco. Y yo le puedo... Mande. Ahí está mi amigo. Espérense, y este mijo, pero dame. ¿Qué quieres? No, tenés 50 pesos. No. O 10. Traigo 20 pesos. Ah, dámelos. Pero dámelo. No hacer un agarrón de verga. No. Ah, sí. ¿Sabes cómo me dicen a mí aquí en las bolas? ¿Cómo? Me dicen el Barret. Imagínate. Desmadra, a mí me gusta desmadrar el culo. Que me desmadren el culo, comadre, pero cuando me. Ay, no, pues no es Chabelo. Ay, no mames. El dinero. Ay, ¿es en serio? Sí, es en serio, mijito. Pues, ¿a poco crees que bueno? Para que te compres una soda. Ándele. ¿Cuánto falta por una lata? 55. 55 pesos. Bueno, me han dicho, hermanas, me han dicho. Ten, guárdamelo porque vine a talonear para una lata. A todo lo que da. ¿Cómo te llamas? Bueno, entonces, gracias, mijo, gracias. Vénganse para que nos tomen una foto ya para acá todos, para salir en la miniatura de allá. Pero ponte allá, derecho. Ponte aquí, salte. Para salir en la miniatura de YouTube. Junta a mi comadre. Comadre, no puedes con tu celular, no puedes tomar un teléfono. Una. Dos. A ver, una. Abra. A ver, agáchate, puñetona. Una. Dos. Volteada, comadre. Voltea el celular así, una. Ahí está. Ay, no, bien padre. Bueno, nos vemos porque te tienes que mover, Está bueno, órale. Bueno, hermanas, como pueden ver, esto es parte del ambiente que se vive aquí en la Voluntad 3. Esa es la Voluntad 3, ¿verdad que sí? La Voluntad 3 a todo lo que da aquí en con los chavos. ¿Cómo se llama este barrio? Este barrio se llama... ¿Cómo le...? No, bueno, pues es que estás trabajando, puñetón. Ojalá y cagues el palo, mierda. Mierda. Mijo, dame tronco. Es que tú eres el único guapo aquí. Tú eres el único que me llama la atención aquí. Todos están bien feos. Tú has de tener la verga bien morenita y bien rosadita. Pero, bueno, quítate. No, pues acá afuera. Acá me lo como. Mijo, te quitas el calzón y no lo lavas y me lo dejas aquí. ¿Qué? ¿De qué me perdí? ¿De qué perdí? ¿Qué? ¿Qué dijo? No la mordimos, sí, a mí sí me gusta, sí. No. Ay, ya salió todo el peine. Ándale, que te valga verga, que no te importe. Yo me acuerdo cuando yo estaba casado con una morra, mi morra me puso los cuernos con una prima de ella. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo verga casi. Me mandó a la verga porque no tengo pito.
Por eso me hice Jota. Dije, ah, no, yo me voy a hacer Jota. Y cuando me hice Jota, güey, se me hizo la verga más grande. Miren, aquí está el bulto. Aquí se me mira el bulto. ¿Cómo haré la sopa? La sopa. Son albóndigas. Me regalaron albóndigas en la Voluntad 3. Ay, no, qué padre caso. No le vayas a decir a la de la Zumba, ¿eh? No, que ya nos torció. A ver, ahí quédate, ¿por qué? Para que no se miren las placas del carro, puñetón, ¿eh? Ah, vente para acá. Vénganse, muchachos, para este... Es que mira, comadre, Carla, diles que se vengan para acá. Bien padre. A ver, pero vamos a ver cómo come, mira. Me va a dar el levanto, Harry. Mira, te voy a decir una cosa. A ver. Como yo... No, mira... Como yo no me, yo no tengo carillas en mis dientes, como otros influencers o como otras youtubers y así, no, que no, que comen así a Carla, le hacen así a, le hacen así a. Mira, mira, y dice que no me quiere, mira. A ver, amor, te tatuaste mi nombre, enséñales. Como... Te vengo a convidar de mis albóndigas. Ya comí. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿A poco crees que no te... Ay, espérate, ¿a poco crees que no te puedo conquistar, Emilio? ¿A poco tú crees que no tengo dinero como para poderte llevar un día con tu novia y el cine y a todo, a todas partes? Mire, le hablan allá. ¡Ay! ¡Ay, sentí bien rico! ¡Óigame, no! ¡Me dio una barroteada bien padre! Ay, no, pero es que se siente bien rico el chacal este. Ven, mijo. Tú eres de refuego. Espérate. Que te valga verga, que no te importe. ¿Qué pasó? O sea, si yo un día, o sea, en un sábado, imagínate que... Imagínate que fuera sábado y que no tuvieras tú con quién salir, que no tuvieras planes, mande. ¿Qué? ¿Quién es Toto? Mueve el Toto. Mueve el Toto, mueve el Toto. Que se vaya. Que se vaya con ella, vete con ella. Vete con ella, vida. Pues sé que sean muy felices. Vete con ella. Se siente con madre. Verga con... Insoportable, hermana. Eso es lo que quieres, que ande de puta delante de ti, para que la gente se dé cuenta. Eso es lo que quieres. Ay, mijito, a rato me vas a llorar y te de ver allá con la bruja Mari, para que te haga algo, para que te quiera. Mija, ¿qué tienes tú a la verga? No, le está hablando a mi amigo. Grite, grite. Andas buscando novio, ¿verdad que sí? Sí, le buscamos un novio. A ver, enfócale. Hermanas y comadres, miren esta hermosura de mujer. Si ustedes quieren, modela, dale la vuelta. Miren, pantalón rojo. Pelo suelto, estilo Gloria Trevi. TikToker, influencer de las redes sociales. Con más de 20 millones de suscriptores en Facebook. 44 mil millones en TikTok. Y 6 millones en YouTube. En YouTube, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tus redes sociales? ¿Mi face? Sí. Isabel Pimentel. ¿Pimentel? Sí. Ay, bien verga, señorita y bien padre la muchacha. A todo lo que da. Vamos a tirar rollo, que te valga verga. Yo te invito a tirar rollo, que te valga verga, güey. ¿Qué haces aquí en el barrio, güey? ¿Qué haces aquí en el barrio aburriéndote con todos tus vatos? Batallando para conseguir por una lata, güey. Batallando para conseguir una lata. Saca el churro, tú, copollo. Un copollo. Dame tronco. Te voy a dar tronco ahorita, vas a ver. Deja que apaguen las cámaras para que... Pero espérame, mira. Lo que es bueno. Espérate, a mí me gusta que me escupan porque luego me la dejan caer encima. Me voy a dar gargajos y su puta vomitada. Eso, de eso se trata. Pero mira, si me la chupas tú y yo me la chupo, o sea, tú y yo... ¿Sí me entiendes? O sea, nos ponemos... Mira, te pones tú para allá y yo así. ¿Y qué? ¿Cuándo contrató un duende? No sean así. Dejen al señor. Déjenlo, pobrecito. Entonces, nos damos así bien. Hazte para acá porque debes decirme cuando esté el niño, puñetón. Porque si no, pues es que... Si es lo que qué, pendejo. Puñetón. Y luego, entonces, me la chupas tú y nos la chupamos los dos. Nah, yo no te la voy a chupar. Préstenme la línea.
A chile yo no te la voy a chupar, pero pocito de tronco, no hay pedo. O sea, que eres de los chacales. Ese güey, no hombre, ese vato no hombre. Ese sí, sí me da tronco. En corto te la va a chupar y se la vas a chupar y todo el pedo. Chane, ven para acá. Ven para acá. No hombre, ya valió verga. Ya llegaron más. ¿Y por qué no volteas así bien padre? Aquí sí podemos grabar, sí. ¿Quiénes son? No, sí se puede. Sí, no hay pedo, no hay pedo. Tú grabas. Pues si estamos aquí en el barrio, somos del barrio aquí. Aquí, de aquí somos. Chúpale, mijo, no hay pedo. Chúpale, pichón. Chúpale, pichón. Es que ya vino por la troca. Bien padre, Chaneque, ¿verdad que sí? ¿Qué es esto? Ay, no, bien feo que le hacen estos muchachos. Ay, hombre. Dame tronco. Soy amigo de tu mamá, no me dice nada. Me invitó a quedarme hoy en la noche aquí. No, no. Y ya creo. Sé que tienes la verga bien grande. ¿A poco crezco? Dame un beso. Mira, por ahí dice que flaca y larga, cuñado. Sí, 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 flaca y larga. Dame un beso. Y dime adiós, como dijeron los caminantes o los Johnnies. ¿Sí? No, no puedo. En la mano. Bueno, me dejas besarte yo la mano. Sí, la mano. Aira, espérame, me sé una. Ven, ven, mijo, ven. Ven, 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 ven. Ven. Esta es que aquí, aquí, aquí. Ven, 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 ven. Ven, ven. Que les valga verga. Mira, es. Pero como hombres, que quede bien claro, es. Una, dos, tres. Salúdame, puñetón. Es amigos y cuates, agárrame los cacahuates. Así. Tú te crees el buenote del barrio, mijito. Ya te está hablando tu ruca. Ya te está hablando tu ruca para que vayas. Ándale, ves. Allá te está esperando en la esquina. Qué vergüenza. Qué vergüenza, güey, que te estén hablando delante de todos tus amigos. Ay, sí. Dale un beso delante de mí. A ver si es cierto. Es este Bru, Cru. A ver, dale un beso delante de mí. A ver si es cierto. Chabeli, ven. Te van a dar un beso. Ven, Chabeli. Ven. Aunque tú no lo creas. Dame tronco, mijo. Soy amigo de tu mamá y me voy a venir a quedar aquí en la noche contigo y con tus primos. Ay, bien padre. Encandílenme a este, ¿cómo se llama? Al que me gustó. Al del suéter negro, a Rogel, ¿cómo se llama? Emilio. Encandílenmelo, te agüites. Emilio, ven, tenemos algo. Te vamos a decir algo, puñetón. Ay, no, bien feo, hermanas. Bueno, pues como pueden ver... Ese es un cemental para las mujeres. ¿Quién? Ese, el que va llegando, el que va ahí. Ay, no, bien feo, hermanas. Pues vine a crear escándalo y controversia aquí a la Voluntad 3 en mi barrio. Fíjense que aquí los huarcos, pues aquí, pues todos, nadie anda en pleitos. A todos son bien cogelones. Ese es el vicio que hay aquí, es la cogedera. No se cogen entre ellos solos porque no sabemos, hermanas. Pero la realidad es que aquí los huercos son bien cogelones. Las huerquitas, llega una muchacha al barrio y luego no la embarazan a las 2 semanas o 3, sale embarazada. El otro día yo salí embarazada, nada más que lo aborté. Valí verga, porque aquí hay uno que es que... Emilio, ven. No se te mira pito a ti en el pants, como que ahora no hay pedo. Es que cuando hay unos vatos que tienen la verga bien larga y se ponen pants y se les mira la verga, hermanas y comadres. ¿Con quién estás? ¡Oh! ¡Ay, perdón! ¿Con quién estás hablando? Con mi morra. Ay, sí. Ya sabes. Bésame. No puedo. Nada más dame un abrazo. Ay, podemos juntar la verga a los dos y no pasa nada, y como con aquel muchacho. Señora, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta con todo respeto? Depende. ¿Estoy bonita o estoy fea? ¡Señora, qué fea! ¿Sí estoy guapa, sí o no? Sí. Gracias, la pensó. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, puñetona? ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? ¿Es un rosario o qué? Sí. Ay, no, qué feo caso el tuyo. Por poquito te agarro la verga, mijito. Por poquito te agarro todo el vergón. No, 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 no. Santa verga de la Voluntad 3. Santa verga de la... ¿A poco crees que no te puedo conquistar? Que no tengo los atributos que puede tener una mujer para conquistar a un huerco como tú. Ay, mijito.
Belleza, talento y dinero. Es lo único que se necesita para conquistar un hombre y lo tengo yo. Me apesta el culo, sí, sí me apesta el culo. Pero me baño y me lo lavo bien y me meto una manguera de esas. Sí. Y aparte, ¿qué es lo que les gusta a ustedes? El olor al culo. A ustedes los vatos, por si tú no lo sabías. No, pero a mí me gusta el olor al culo. Ay, mijito, por favor, no creo que alguna piojosa de aquí de La Voluntad vaya a ser tan limpia como yo. Nada más yo y Carla somos las que nos bañamos aquí en esta cuadra. Que te quede bien claro. Y no estamos ahí de panochonas buscando al vato, como otras que las andan ahí buscando, que les hablan a los vatos que vayan para su casa, que les están hable y hable. Para tomar información. Emilio, ya, Emilio, déjame verte las manos nada más. No me estás perdiendo el tiempo. No, yo no pierdo mi tiempo, mijo. Yo no pierdo mi tiempo. ¿Sabes por qué? Yo ya estoy ganando porque el olor de tu verga despertó mi interés en ti. Tengo un olfato que, güey, sé oler las vergas, hermanas y comadres. Yo las sé. ¿Por qué no puedo ser feliz contigo? Mira, mira, fíjate, nos quedamos y nos vemos allá en las canchas. Allá donde estaba. Allá abajo hay una secundaria y el maestro de. ¿Cómo se llama? El maestro que daba. ¿Cómo se llama? No digas nombre, espérate. El maestro que daba las. ¿Cómo se llama? De física. Siempre se le miraba una vergota y andábamos todas detrás de él. Bien. Soy una perra de 8. ¿Qué estás grabando tú? ¡Córtale a la verga! Amigo, no juegues porque así te barreteo. A ver, volteate para allá. Espérate, pero no, espérate, aquí, nada más una nalgadilla así. Pero no, hombre, tú me vas a pegar bien feo. No me gustan feo, güey, nada más me gusta lo que es. Mira. Tú me vas diciendo, ¡ay, voy! Dale. Espérate, no te vas a ir al baño, ¿eh? No, voy a estar aquí contigo un rato. No, pero no me vas a dar la nalgada recio. No te hagas el mamón. Bueno. ¿Ya? Pero despacito, y luego yo te voy diciendo si me aguanto más, ¿sí? Órale. No, sí, no, espérate, no, espérate. Es que, ay, hermanas, es que no me gusta que me peguen. Que sí me den así, bien padre. Tu amigo. ¿Dónde está tu amiguillo de allá? Ay, no, bien padre. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿A poco crees que tu mamá te va a defender de mí? ¿Quién eres, panochón? Yo, tu hermana Elga. ¿De quién? Me encandiles a tu hermano y te dejo en paz a ti. ¿Cómo está en Facebook? ¿Cómo está en Facebook? Agreguen a Castillo Jesús y mándenle fotos de vergas, hermanas y comadres. Mándenle fotos de vergas y de pitos. Mira, traen pan. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo para la firula de las canchas locas. ¿De la joya o qué? La joya de los rockeros. ¡Ay, bien padre! De los rockeros, aquí en las bolus. De las canchas locas. Bueno, bien padre, hermanas y comadres. Emilio, por favor, trae bueno. Emilio, ven, quiéreme. No. Mira, güey, no, espérate, puede. Cálmala. ¿Con quién quieres andar tú de aquí del barrio? Con nadie. Ay, ¿ese es cierto? Sí. Chabeli, ven pa' acá, mica. Ven, puñetona. Ven. Ay, no, ven. ¿Te quieres? Sí? ¿Lo quieres? ¿Te gusta sí o no? La verdad, no. Está que se pela por ti, güey. Está que se pela por ti. ¿Mande? No me quiere ni modo. Dame un abrazo. Y me voy a poner las manos así. Mira, mijo, dame un abrazo para que él vea que no soy pasado de verga. Ándale, sobres, dame un abrazo. Mira, ya viste, nada te cuesta hacerme así. Tú, ratón, dame un abrazo. Tú, mijo, dame un abrazo. Dame un abrazo. Mira. Ay, espérate, mi arete. Espérate, mi arete. Ay, sentí que me iba a dar una nalgada, güey. Sentí que me iba a dar una nalgada. Es que ya me han hecho así. En verdad, yo estoy muy así, no me gusta. A mí me gusta. A mí sí, cuando me van a... Miren, si hay un hombre que me quiera dar tronco, primero que me amarre, que me tape la boca y que, por favor... Me gusta, me encantan las velas en el culo, las veladoras. Me gusta que me metan las veladoras en el... Soy bien perversa, soy la chacala.
Kristen Bash, Kristen Bash me viene valiendo verga, comadres. Mira a tu hermano que me quiera. Ahí está, tapilas. Dile que me quiera, que nada le cuesta. Te crees mucho, Emilio, te crees mucho. Ay, tu mamá es mi comadre y ella me quiere mucho. Yo, sabe bien que yo nada más te quiero para chuparte el pito un ratito y ya mandarte la chingada. Ay, mijito, por favor. Sí, tu mamá sabe bien que soy decente, soy una señorita. Comadre, ven, 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 comadre. No, ven tú, para que le digas a la gente que soy una niña bien portada. ¿Me miro puta, sí o no? Como para sus hijos, para su hijo Emilio, me miro puta, dígame la verdad, señora. No. Pues soy yo, soy mejor partido yo que cualquier piruja de aquí del barrio para ese huerquito, y además se lo sacan de la secundaria, usted no sabe. Se lo sacan de los estudios y se la perrea. Dile a tu mamá que te vas a la pizza y al parque, ahí donde está el león, culero. Sí, te conozco. ¿Cómo estás, el león? Regálame $50, mijo. ¿Qué es esto, frijol? Camarones, no, porque luego se me va a parar la verga bien feo. Pero no traes ahí, es que andamos completando una lata para los muchachos. ¿Qué? $50 o 20, ¿cuánto traes de feriecita? De feriecita. Ay, Eliu, cada día estás más bonito. ¿Dónde soy? A ver, ¿dónde soy? Ay, yo te conozco, mijito. ¿De dónde? Bueno, 15, no, no traes más. Ahí está, ahí está. Entonces traemos... ¿Cuánto traemos para la lata? Juntamos 15, ¿verdad que sí? 15 y 20, 35. 40, 45. $45. Para 70 me falta todavía conseguir. ¿Cuánto? 25. ¿Algún saludo que quieras mandar, Eliud? Ay, está bien guapo, Eliud. ¿Por qué yo no encuentro un chacal que tenga carro? Carla, es tan difícil que... Mande. ¿Quién? Sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues es que... Ah, pues nada más, pero no te lo pegues porque se oye bien. Me estoy ondeando. Carla, ¿a poco es tan difícil conseguir? No, es tan difícil conseguir un vato en estos tiempos aquí. Sí, son bien culos. O sea, no, no te creas, no. Que tengan carro, güey, y que te saquen y que digas tú, estos vatos, pues, o sea, sí me puede dar tronco este vato, sí me puede dar tronco. Carlos de volada se la fleta. El de la gorra. El de la gorra naranja. Es que el de la gorra naranja, pero yo le tengo miedo. Porque siento como que él sí me coge bien feo. Oye, a veces dice que trae un barre. Nomás que sí me anda barroteando bien, Carlos, padre. ¿Te hablan? Ay, me está viendo el muchachito. Te digo que no es difícil, ¿verdad? Conseguir de tu amor. Que dice que un vato con carro y que se la coja. Ay, no, míralo, 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 mira la cara. Mijo, ya nada más, ¿cuánto falta? Ah, pues tú me diste, ¿verdad que sí? Tú me diste los $15. Yo te pongo lo demás. A ver. A la noche no voy a cenar, no mames. Hijo de perra. Ay, no, pinche León. Me pasa de verga. ¿Quién quiere cóctel? Ahí van 15. A ver, ¿cuánto llevábamos? 45 son 50, faltan 10. Aquí está. Ay, ya. Ya conseguimos por una lata, hermana, así, comadres. Ay, hermanas, es que así es en los barrios. Si tú eres una jota, una maricona de barrio, únete al clan y empieza a ir así con los huercos como aquí. Júntate en los barrios. Ahí te queda la cámara. Júntate en los barrios así como aquí y empieza a pedirles de 10 pesos a cada uno y taloneas para tu latita, hermana, si eres grifa. Que te valga verga lo que diga la gente. Como quiera, la gente siempre va a mover el hocico, siempre. Y en los barrios más, en los barrios más. Y vergas... ¡Güey, se está viniendo el Disney! ¡Bien feo! Con tu carita de pendejo ya sabemos que tienes la verga bien grande también tú, ¿eh? Ya sabemos cómo tienes la verga aquí. ¿A poco crees que no? Y te tatuaste el nombre de Carla en la mano. ¡Ay, mijito! ¡Ay, mijito! ¡Ay, no! Porque soy exclusiva. No soy de cualquiera, no soy de cualquiera. Un saludo para el Mele Chocacarros, que está bien endrogado. Ay, no, qué feo caso. Emilio, tu mamá ya me dejó platicar contigo en las tardes. Ay, hermanas, acábense en este pinche huerquito en los comentarios. Díganle cosas bien feas. ¿Te crees el buenote del barrio, mijito? ¿A poco crees? Bueno, si no me haces caso, ¿tú qué crees? ¿Qué? Me voy a conquistar a tu papá y te voy a dejar sin papá la verga. ¿Eh?
Claro. Bueno, bueno, para que sepas, ¿eh? Mijito. He destruido familias enteras, güey. No me conoces, familias enteras. La familia González a la verga, la familia Ortega también a la verga. La familia Tapia de aquí de Nuevo Laredo también a la verga, güey. Yo destruí, yo anduve con todos los señores, ¿eh? Nueva Era, Colonia Solidaridad y Reservas, güey. He destruido familias enteras. Niños, güey, niñas he dejado sin comer, güey. Porque me andan pagando a mí pase y mota a los señores bien padre en los arcos. En gatas, güey, me la amanezco a la verga, güey. Mijito, tú no me conoces la clase de puta que soy. Soy una lona, ¿cómo se llama? La mala del cuento, para tu mayor información. Soy la ¿cómo se llama? La más criticada, ¿eh? Claro, y originales. Mis lentes son originales. Para eso trabajo. Para eso. No me huyas, Miguel. No, me estoy diciendo blanco. Tú vas a ser el gancho entre yo y Emilio. Ya está. Tú me vas a agregar ahí a mis redes sociales, güey. Y tú me vas a dar tronco. ¡Mande! ¡Ay, no, vámonos! ¡Ay, no, véntete! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, comadre, no! ¿Qué le hiciste? ¡Chamoy! Ay, no, dámelos, mijo. No, pues es que yo no puedo. Me acabo de aliviar ayer. Dámelos. Dame 200, yo se lo agarro. Tú te sobres, agárramelo. Ay, me van a agarrar el pito, hermana. Es que él es el de la feria. Él es el que está sacando billetes. A él es el que le tengo que hacer la barba. Mijo, te limpio el carro. No, a ti no te voy a agarrar. Te limpio el carro, los vidrios. Se le limpio los virus al carro. Es que él es el que trae las milanas. Ya me di cuenta que él es el que tiene las milanas. Él es el de la... ¿Por qué le agarras la costilla a Emilio? ¿Por qué se la agarras? ¿Por qué le agarras las costillas? Que volteen la cámara, pendejo, para que sepan quién, a quién le estoy cagando el palo. Nunca falta la jota que me quiere quitar al... Espérame, espérame. ¡Ay! ¡Ay, no se grabó! ¡No se grabó otra vez! O sea, ¿y cuánto le diste? ¡Dame a mí también por recibir, culero! ¡Ay, no! ¿Cuánto te dieron? ¡Ay, no, bien padre! ¡Dame, mijo! Déjame aquí, me pongo aquí. Cármela aquí, en tus patas. Bueno, aquí así. Así. No pasa nada, pues si también soy vato, hombre, no importa. ¿Qué me puedes tener miedo? ¿Qué me puedes hacer que no me puedas meter un vergazo? No, no, pues. ¿Es tu esposo? Sí. Es mi ruca. Nambe. ¿Quién es Chabeli? A ver, ven, Chabelis, ven para acá. Ya, la decana del barrio ya se fue y se puso su suéter. ¿Vea que sí? Sí. Chabeli, ¿cuántos novios has tenido? Un chingo. Tiene OnlyFans para si quieren suscribirse. Chabeli, si quieren ustedes contratar a Chabeli y suscribirse en su OnlyFans, está ahí disponible en su OnlyFans. Dame tronco. ¿Por qué? ¿Está tu joto? ¿A quién me vas a encandilar? Ven, ven, ven. ¿A quién me vas a encandilar de aquí del barrio? ¿Quién crees que sí me capé? Al grandote, el grandote. Este, Emilio, va que sí, va que sí. Su hermano también, los dos son. O sea, los dos son jotas. Los dos que están allá. ¿Crees que sí me capé en ellos? Sí, fácil. Los dos son jotos. Ya se les ha conocido aquí cosas. El de gorra. Se han conocido cosas aquí en el barrio. Y pronto, sí. El de gorra es como que le gasta más, ¿a que sí? Bueno, güey, espérate, calma. ¿Pero cómo le puedo hacer para conquistarlos, güey? ¿Algún consejo de para putear que me puedas decir? No, no sé eso. No, pero, o sea, diles, les puedes llegar por esto, les gusta. ¿A Emilio qué le gusta? Agarrar la mano y llévatelo. ¿A ti que te valga verga? ¿A ti que te valga verga? El misterio, nunca falta el misterioso del barrio que no quiere que lo miren ni nadie ni en cuenta con él. Ni en cuenta.
Emilio, venga, comadre, venga. O sea, yo quiero hablar con usted. Vengo a pedirle el pito de su hijo. Ay, no, qué feo caso. Ay, mijo, si tu mamá me quiere y me ama y dice que somos comadres desde hace mucho tiempo. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con una piruja que no te dé dinero? A yo, que puedo mantener a tu mamá y llevarla al mall y que se compre lo que ella quiera cada fin, cada 8 días. Ay, mijito. De mí se acuerdan, comadre. Y guarden este video para que en la prosperidad este huerco se dé contra la pared. Así tenía yo un... Sí, porque así empiezan y luego después ahí se andan dando con que no tienen para la leche y los pañales. Y de mí te acuerdas, comadre, cuando venga y te pida. ¡Cállate el hocico! ¡Pinche perro! Infeliz, desgraciado, poco hombre. Verga delgadita. Güey, aquí todos usan playeras blancas. ¿Qué onda? ¿Por qué? Es que aquí es pura paz, mi hermano. O sea, bien padre. Yo pensé que estábamos allá aquí es pura paz. Es que todos son bien cogelones. Cuando nos mires de negro es porque va a haber muerte. Ay, no, qué feo caso. Cállate, ir a los otros, vergas largas. Imagínense, hermanas, a estos tres. Acá, estoy hablando acá. Imagínense a esos tres chacales con la verga bien parada, hermanas. En este momento, ahí en tu casa, ahí. Los tres con la verga bien parada y luego que de repente se volteen y que tengan el culo bien feo. Ay, no, bien rico los chacales, hermanas. Bien padre que están. Bueno, pues ya me tengo que ir porque ya va a perder calidad el video porque ya estamos, ¿cómo se llama? Está oscureciendo, cuando la luna se pone, miren, yo no puedo andar transmitiendo de noches, hermanas, porque tengo una maldición. Un brujo de Bustamante me echó una maldición. Cuando se llega la noche, cuando se esconda el sol por completo, yo me convierto en vato, me convierto en Sergio Andrade, y pues me van a andar buscando, y no, en verdad, me convierto en Sergio Andrade, entonces no puedo, hermanas, no puedo. Yo qué más quisiera estar aquí con ustedes, pero mañana nos vemos aquí, en el mismo canal y en la misma hora. Recuerden, se quedan con Jacobo Zabludowski y el noticiero 24 horas. Soy Pamela Chup, la reina del chicharrón prensado. ¡Nos vemos! Y siempre que hago una transmisión, me voy corriendo. ¡Nos vemos!